Soledad, hija, en cuanto me despida de Clara, bajo a acompañarlos, ¿eh? ¿Y por qué no te quedas a comer con nosotros, Clara? No me gustaría, pero no puedo. No te olvides que tengo que trabajar y si no llego a tiempo, Fernando me regaña. Ay, hija, si Fernando es mansito, no se come a nadie. Bueno, hasta eso que a la Lili no la traga. Cállate, Malú. Ay, ¿qué va a pensar la mamá de Soledad? Discúlpela usted, por favor. Ay, baje de una vez, señora. No sabe la de cosas que tengo que contarle. Soledad, ¿ya le dijiste a tu mamá que tu papá anda con la Lili? Sí, sí, hasta le ha comprado joyas y todo. Pero ella ni lo pela. Se me hace que nada más quiere aprovecharse de él. ¿Qué te traes, ¿Qué te traes, oye? Por favor, Malú, cállate. Ay, esa lengua te va a perder. Pero si no estoy diciendo ninguna mentira. Por eso a Soledad no le pasa a la Lili. Eso así a ti no te importa, por favor, ya. Ay, pero si yo no me meto. Lo que pasa es que Lili puede ser su hija. Y pues me imagino que no te gustaría tenerla de madre postiza, ¿o sí? Ay, ya, ya, Malú, ¿qué? ¿O te callas o qué? Caramba. Soledad, hija, pásalos a la sala, por favor, y sube para que hablemos. Después bajamos juntas. Y discúlpeme un momento, por favor. Adiós, Clara. Adiós. Te llamaré después. Adelante. Como que tu mamá ya se tardó en bajar. ¿No se habrá arrepentido de que viniéramos? Ay, ya, Malú, no la mueles. ¿No te bastó el escandalito que armaste hace rato? Ay. Te portaste como chismosa de mercado, hija. Lo que pasa es que yo no me la doy de fresa como ustedes.